Acabamos de escuchar a la violinista Cecilia Isas interpretando Danza de los Espíritus Bienaventurados de Christoph Willibald Gluck y el tango estudio número 3 de Astor Piazzolla. Ahora sí, queremos darles la bienvenida y agradecerles la presencia de todos ustedes aquí en este Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos aquí porque el 3 de diciembre del año pasado la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó la Declaración 624/2020. ¿Qué es lo que dice esa declaración? Declárase de interés para la comunicación social y la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la revista Música Clásica BA, dedicada a difundir la actualidad de la música clásica. El autor de esta iniciativa es el diputado Claudio Cingolani, por esa razón está presidiendo en este momento esta ceremonia. Música Clásica BA es un servicio cultural dedicado a la creación y difusión continua de contenidos vinculados a las actividades de la música clásica en Argentina y en especial de la ciudad de Buenos Aires. Música Clásica BA reúne múltiples formatos de lectura y difusión. Por un lado, cuenta con un sitio web que contiene noticias, una base de datos de músicos, información de agenda de conciertos, notas, reseñas de discos, artículos de interés, entrevistas a artistas destacados, nacionales e internacionales, entre otras secciones. Asimismo, desarrolla e implementa la impresión de una revista de colección de alta calidad, en diseño y también en contenido, que es distribuida sin costo en importantes teatros y espacios de la ciudad de Buenos Aires. Desde hace 2 años han sumado a sus múltiples formatos una publicación mensual gratuita digital. Se trata de la revista Música Clásica 3.0.
También cuentan con un microprograma en Radio Nacional Clásica llamado Música en Red, donde difunden lo más visto en redes sociales con respecto a la música clásica y recomiendan distintos canales y modos de mantenerse en contacto cotidiano con este maravilloso género. Todo lo que realiza Música Clásica BA sigue una línea editorial que resguarda la buena calidad del contenido compartido. Todos los productos que genera este emprendimiento cultural son de acceso gratuito. Por todas estas acciones es que el foco de Música Clásica BA está puesto en revalorizar y promocionar la música académica en la ciudad de Buenos Aires y la región del mejor modo posible y sostiene y mejorar lo que ya es un hecho, ser un lugar de pertenencia en el ámbito de la música académica. Música Clásica BA mantiene un espacio de difusión único que facilita el acceso a la información de primera calidad para todos los ciudadanos, sean ellos melómanos, artistas, músicos, agentes de prensa, periodistas, investigadores o simplemente afines al contexto. Es por todo esto que el diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Cingolani, ha presentado el proyecto para declarar de interés cultural a Música Clásica BA. Además, hoy, luego de 2 años del parate obligado por la pandemia, Música Clásica BA se encuentra presentando una nueva edición de la revista impresa. Se trata de la edición número 11 que tienen en sus manos. A continuación, vamos a escuchar a Gabriela Levite, que es codirectora de Música Clásica BA. Buen día, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí presente, a todos y todas. Estamos realmente muy emocionados y es un orgullo recibir este hermoso reconocimiento. Así que muchísimas gracias, Claudio, por creer en el valor de nuestro proyecto. Las personas que realizamos Música Clásica BA venimos desarrollando nuestras actividades laborales en el ámbito de la cultura desde hace muchos años. Y durante todo ese tiempo hemos notado que existía un vacío en el ámbito de la cultura y de la música clásica en particular, en lo referido a la comunicación y la difusión de tantos eventos, tanto de los eventos como de los artistas. Es por ese motivo que en el año 2013 decidimos crear Música Clásica BA, un sitio web de calidad con una completa base de datos de músicos, noticias, información de agenda, notas y entrevistas a artistas. Luego, en diciembre de 2014, realizamos un número especial anuario en formato papel, con algunas de nuestras mejores entrevistas y notas. Teníamos tanto material excelente en la web que queríamos verlo en papel. Y lo pudimos hacer gracias a una campaña, la primera edición de crowdfunding. En el video que realizamos para esa campaña, ya hace mucho tiempo, contamos con la presencia de importantes músicos y gente del medio en apoyo al proyecto. Es un tanto vintage el video, pero nos trae muy lindos recuerdos y siempre es lindo volver a revivir. Ahí vamos a ver el video para ver cómo comenzaba Música Clásica BA revista. ¿Qué es la música? ¿Por qué se llama la música? ¿Algo? ¿Se sigue grabando la música clásica? ¿Es un poco dañado en conciertos por el circuito oficial? ¿En la que tiene que pasar la música clásica? ¿Por la creación de las modernas? Un proyecto independiente para la música clásica de los directores, de la ciudad de Buenos Aires a través del sitio web y las redes sociales. Entonces, que hemos cubierto el interés de apoyo del público, hemos querido colocar una lista de notas, entrevistas, reseñas de disco y un beta de agenda y apoyo en el trabajo de datos del mundo. Cada día llegamos a más. Gracias.
A partir del año siguiente y hasta el 2019, la revista impresa se realizó de forma semestral. Lamentablemente, 8 de cada 10 revistas independientes impresas no salieron durante el 2020. Ya hace mucho tiempo que no hay otras publicaciones especializadas y las que había no llegaban a los jóvenes ni a los estudiantes de música. Una de nuestras metas era y es cubrir ese vacío para atraer a nuevos públicos. Intentamos romper constantemente con preconceptos que vinculan la música clásica con cierta clase social o edad para llegar a todo público posible y no seguir encontrándonos con eventos en un alto nivel artístico pero con salas casi vacías por falta de difusión. ¿Sabían que aproximadamente un 70% de los conciertos que se realizan en la ciudad de Buenos Aires son gratis? Si no hay público, es por falta de difusión. En la página web y redes sociales mantenemos la información actualizada diariamente y un contacto directo y constante con nuestro público. Todos los meses pueden ver la agenda de conciertos de la ciudad, convocatorias, noticias, nuevos discos y mucho más. Además, hemos agregado una revista mensual únicamente en formato digital, Música Clásica 3.0. Queremos achicar la brecha entre el músico y el público, que se sepa de las nuevas producciones de discos y libros que se realizan y dónde conseguirlos. Darle lugar a figuras ya consagradas, pero también a jóvenes talentosos que recién comienzan. Todo, por supuesto, siguiendo una línea editorial que es la base de la buena calidad de todo el contenido compartido. ¿Qué es entonces Música Clásica Va? Este video lo explica mejor que yo. Además, cada presentación de la revista es una oportunidad para encontrarnos, para celebrar y unir a los artistas y a la comunidad. Prometo que es el último video y voy cerrando, pero justamente la presentación de la edición anterior en la cúpula del TCK refuerza lo que estaba diciendo, lo importante es generar estos espacios de encuentro. Hace 5 años estamos presentando la revista Música Clásica Va, que hoy estamos acá para presentar el número 10. El evento es un momento de reunión entre nosotros, entre los compañeros, entre los colegas. Buenos días, por eso cuando me dijeron que iba a aparecer el número, y además que yo conozco de primera mano el trabajo que hemos tenido con esta revista, y me parece que ocupa un lugar hoy en día en el ámbito musical súper importante. De la revista y me pareció muy importante estar hoy aquí y manifestar ese apoyo con mi presencia y mi música. El trabajo que llevan adelante con la revista me parece fundamental y estos son emprendimientos que se hacen desde el amor a la música. No hay forma de hacer
comunicación de estas características en nuestra sociedad es invalorable, es incalculable el esfuerzo, es invalorable el beneficio. Es fundamental que tengamos una revista de estas características para poder hablar, para poder mostrar nuestro trabajo, para que nos convoquen. Yo honrado de pertenecer a esta comunidad. Empresa cuenta ya con 11 números editados y un total de 55.000 ejemplares distribuidos de forma gratuita, más su versión online. Fue gracias al apoyo de la Ley de Mecenazgo, a la Fundación Santander Río, que eligió nuestro proyecto, y a los sponsors privados como Art House, Naxos en Español, Mozarteum, Pianos Walvin y más, que podemos presentar hoy una nueva edición y cumplir con la continuidad de este proyecto que permite darle mayor masividad a nuestros artistas y a la música clásica. Música Clásica VA fue elegida también como de los 7 proyectos culturales más importantes del país por Samsung Innova y cuenta con la Declaración de Interés Cultural del Teatro Colón, del Ministerio de Cultura de la Nación y hoy también de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos muy felices, así que muchas gracias nuevamente. A continuación, invitamos a dirigirse a los presentes a Guillermo Tempesta, que es vicepresidente del Banco Santander Argentina y presidente de la Fundación Santander. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, Gabriela, Maxi y también al legislador por esta iniciativa importante. Por lo que estoy viendo, la verdad que es un muy lindo proyecto el que ustedes están construyendo y aparte muy necesario, por lo que vi. A nosotros súper contentos de poder ayudar a un proyecto como este a través de mecenazgo. Ustedes saben que en Santander, digamos, la sociedad que nos imaginamos es una sociedad, entre otras cosas, que tiene el arte y bueno, la música en el centro, así que desde ese punto de vista va muy en línea con nuestro pensamiento, con nuestro sentir, así que celebramos estar acá con todos ustedes compartiendo este reconocimiento. Y simplemente de Santander decirles que nosotros a través de mecenazgo, estamos muy activos en lo que es apoyar este tipo de proyectos. Somos el primer mecenas de Buenos Aires, con desde el año 2013 más de 1.000 proyectos por más de 1.000 millones de pesos a valor histórico. Así que ahí construimos comunidad y aportamos nuestro granito de arena para que estas iniciativas puedan darse a luz. Y también tenemos nuestro propio espacio de la Fundación Santander en el edificio corporativo de Paseo Garay, donde tenemos buenas exhibiciones y bueno, los invitamos a participar. Y también nuestro sitio web e Instagram, ver un poco toda la actividad que nosotros desarrollamos. Así que, bueno, nada más, muchísimas gracias y muchos éxitos con esta nueva edición. A continuación, escuchamos a Maximiliano Luna, que es codirector de Música Clásica VA. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Voy a hablar poquito. Me dieron la parte más corta para que no diga muchas pavadas, cosa que no puedo evitar, pero bueno. Y aparte estoy un poquito de apuntador, como habrán visto. Pero bueno, me toca la parte de agradecer un poquito a las personas que hacen la Música Clásica VA. Algunas desde el comienzo, otras han ido sumando. Pero bueno, no queremos dejar de nombrarlas. Por ejemplo, Luz Guillén, que está por acá, que es la diseñadora de la revista, que está del número uno. Que se pare. Ahí está, buena persona. Gracias, Ana. Con quien trabajamos palmo a palmo, hemos
tenido alegrías y tristezas y peleas y como corresponde a un equipo que se apasiona por lo que hace, así que te agradecemos por tu laburo. Luz Lasalle y Carolina Lázaro, que se paren, son las nuestras. Esas son las que se dedican a la parte de ballet, a la parte de entrevistas y notas de ballet de la revista, también de la página web. Natalia Cardillo, ¿está Natalia? ¿No está Natalia? Sí, está. Ah, está Natalia, que se pare Natalia. Natalia Cardillo se encarga de lo que llamamos otras músicas, que en realidad es simplemente una excusa, un mote que usamos para incluir todo aquello que no podemos clasificar como música clásica, pero que también nos gusta, nos interesa, como el tango, el jazz y distintas fusiones. La música es bien hecha, es muy valorable toda, así que tratamos de incluir ese espacio. Tenemos a Julián Guso, que es una reciente incorporación del equipo. Parate, Julián, por favor. Van a poder leer una nota suya en esta revista, en algunas revistas digitales, y bueno, siempre queremos que se incorpore gente joven, porque nosotros empezamos a dejar de ser tan jóvenes, entonces necesitamos gente que se incorpore con una visión y una mirada actual, que es lo que siempre nos quisimos caracterizar, por tener una mirada distinta de lo que es la música clásica y no tan acartonada. Tenemos, bueno, quizás algunos no están ahora, pero bueno, están colaborando constantemente, Sabrina Ávalo, Carlos Romero, Leonardo Lucero, Lucila Bruno, Iván Gordín, Pablo Lucioni y muchos otros y otras que han sido invitados a participar con alguna nota en alguna de las revistas impresas, va nuestro agradecimiento. Quiero agradecer, también no está acá, pero bueno, está vivo, no se preocupen, Nicolás Gabeliani, que empezó con nosotros desde el comienzo y bueno, y ahora está haciendo y siguiendo su carrera como músico en Suiza, así que por más que no esté, después le mando el video y quiero que quede plasmado el agradecimiento porque estuvo desde el comienzo. Así que aunque no esté, pido un aplauso para aquellos que nombré, que no están. Por supuesto, muchas gracias Claudio Simolani por la gestión, por la mención. Gracias Carlos, gracias a la gente de Fundación Río Santander y a todos los que de alguna u otra manera han estado junto a nosotros participando, colaborando o estando ahí como público, como colegas, como músicos, como amigos. Muchas gracias de corazón. A continuación vamos a escuchar a Virginia Chacón Dor, que es del equipo editorial de Música Clásica Va. Bueno, muchas gracias por el conocimiento, por el acompañamiento de todos y todas. Es bastante emocionante leer esto, así que espero hacerlo de un tirón, porque es una edición en que pusimos mucho amor y que se hizo con el tiempo y encima en un tiempo muy turbulento como estos años que pasaron, así que voy a leer y espero llegar al final. Esta edición de la revista Música Clásica Buenos Aires tiene una carga simbólica y emocional única. Después de mucho tiempo nos volvemos a encontrar en papel. Por supuesto que no solo pasó el tiempo, sino también muchas experiencias y situaciones excepcionales desprendidas de la pandemia. Esto, lejos de desalentarnos, renovó nuestro compromiso con la música clásica en Argentina y el mundo. Así que no nos detuvimos en nuestras tareas ni en el más complejo de los tiempos, apoyando artistas, instituciones y agentes de la cultura que se enfrentaban, como el resto del mundo, a desafíos titánicos. Durante el 2020 publicamos 10 ediciones de distribución completamente gratuita de la revista digital Música Clásica 3.0 y en lo que va este año, otras 10. Esta edición es una celebración de todo aquello que pudimos hacer durante estas etapas más complejas de nuestra historia. Ponemos en eje y revalorizamos entrevistas que realizamos con artistas locales e internacionales de primera talla, que son testimonios de la lucha por la subsistencia y la comunicación del arte, incluso en situaciones de adversidad. Las palabras de las y los artistas en esta página reflejan distintos estadios del complejo proceso de retiro y vuelta a los escenarios. Sabemos que en el futuro, y también en el presente, serán un documento invaluable del espíritu de nuestra época. El lanzamiento de esta edición coincide con la declaración de interés cultural por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta es una oportunidad de un significado extraordinario para reconocer la importancia de la unión de la gestión privada y la pública, en apoyo a aquellos productos de la industria cultural que no circulan meramente bajo el valor que impone el mercado. La música clásica, como otras expresiones artísticas y culturales, precisa de una red de contención e impulso para aparecer como una verdadera opción ante la gente. Trabajar para proponer otras formas de acceso al arte y a la construcción de la identidad es nuestro compromiso. Es un compromiso que sostenemos las personas e instituciones que estamos convencidas que las elecciones no solo tienen que darse en los productos impulsados por una cultura del consumo rápido e inatento. La presente edición también contiene una ilustración de la gran pianista argentina Marta Argerich en el espíritu de las celebraciones suscitadas por su cumpleaños número 80. Esperamos que disfruten del arte de estas páginas y que la música clásica forme parte siempre de nuestra cotidianeidad. Gracias. Perdón, me olvidé, perdón, ya que me dijeron antes de que sigamos, me olvidé agradecer a Ernesto Cabrera, que es el ilustrador que está presente de esa bellísima ilustración de Marta que habrán encontrado o que encontrarán en la revista. Así que Ernesto, si querés parate también, te aplaudimos. Gracias. Y por último vamos a escuchar la palabra del diputado Claudio Cingolani. Me siento muy chiquito después de haber escuchado las palabras de todos ustedes. Bueno, darles la bienvenida. Para nosotros este es un lugar especial, el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y cada vez que el público pasa por acá es para que el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la legislatura, reconozca y ponga en valor, en este caso, el arte, en este caso, la música clásica, expresada en este medio de difusión que han creado con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que es Música Clásica Va. Música Clásica Va puede ser con B larga o con B corta, ¿eh? Música Clásica Va, ¿no es cierto? Y esa es la idea, ¿no? Que se difunda, que se multiplique. Y Música Clásica Buenos Aires, ¿no? Porque la verdad que fue emocionante sentir la música ciudadana con la violinista y con Cecilia, a Astor Piazzolla. Uno siempre tiene esa sensación de que la música te traslada, ¿no? Te transporta a paisajes muy, muy, muy internos, ¿no es cierto? Que cada uno sabe. Yo valoro mucho el arte. Yo soy hijo de artista. Mi viejo era ya falleció, era locutor, actor, era director de doblaje y bueno, mamé el arte. Y también tuvimos en casa semestres de abundancia y semestres de escasez, ¿no? Porque el arte tiene eso también. Y aprendí a convivir con el arte genuino, ¿no? El de todos los días, el que hacen ustedes posible todo el tiempo. Decir que el arte es creación, es una actividad que muestra la capacidad de transmitir sensaciones, ¿no? De eso estábamos hablando, a través de la música, de la danza, de la representación teatral, de una buena ópera, de muchas maneras. Y el arte no solo es inspiración, ¿no? Hay que desmitificar esta fantasía que se tiene de que el arte es solo la musa inspiradora y nada más. Y la inspiración sí, tiene una parte medular muy importante, pero también y en gran parte es esfuerzo, es trabajo, es disciplina y es mucho, mucho, mucho profesionalismo. Es más, la excelencia de las notas, los comentarios, la relevancia que tienen los entrevistados en esta revista hablan de eso, ¿no? Del gusto por el arte y de poder transmitirlo. Y esta revista, la verdad que uno agarra, ojea esta revista, tiene calidad National Geographic, ¿eh? ¿No es cierto? tiene muy, muy buen gusto, tiene mucha calidad y eso hay que valorarlo. Y los entrevistados, ¿eh? Los entrevistados que tienen, que son de,
de primer nivel, ¿no? Nuestra querida Marta Argerich, Horacio Lavandera, Julio Boca, Bruno Gelber, entre otros, por solo citar algunos grandes. Decir que esta revista y este sitio web cubren una necesidad dentro del espectro de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. La escuchaba a Gabriela que no siempre se difunde, ¿no es cierto? Y hay muchas actividades, muchos eventos que son gratuitos y que a veces no están al alcance de todos. Y nosotros tenemos que hacer a la música clásica lo más popular posible, lo más amplia posible, que todo el mundo tenga ese exquisito privilegio de conocer y ponerse en contacto con la música clásica. Y hay un sinnúmero, ¿no?, de compañías de ópera, algunas más pequeñas, otras más grandes, solistas de piano, guitarristas, dúos, cuartetos, jóvenes músicos. Pónganle el nombre que quieran, la expresión que sea, esa gente merece ser conocida, ese arte merece ser difundido y estar al alcance de todos. Yo creo que, y coincido con Maxi, con Gabriela y con Virginia, que el objetivo de la revista está logrado, y bueno, y hay que ir por más, por supuesto, ¿no? Porque no se trata de atar la música, como muchas veces pasa, a un determinado rango etario, ¿sí? La música para los viejos, ¿no? No, nada que ver. No se trata de atar la música a un estatus, ¿sí?, o a una clase social. La música clásica es de todos. La música clásica es del pueblo y tiene que estar al alcance de todos. Y yo creo que se está logrando el objetivo, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucho profesionalismo. Para finalizar, bueno, algunos agradecimientos, agradecerle al profesor Carlos Carmona, que me pone en cercanía con todo este esfuerzo y con todo este arte. Agradecer a mi equipo, acá está también Bárbara García, de mi equipo. Nosotros, bueno, un aplauso para todos. Nosotros estamos muy atentos. Donde hay una expresión de arte, nosotros queremos ponerla en valor. Y hay un trabajo previo, ¿no? El guión, sí. Quién habla, así como se hace una revista, que es una exquisita publicación, bueno, también hay un trabajo previo para que hoy estemos acá en el Salón Dorado. Para finalizar, creo que el emprendimiento creado, ¿sí?, por ustedes, de Revista Clásica Va, tiene mucha relevancia cultural. Y para nosotros es muy importante que ustedes estén acá, reconocerlos y multiplicar la tarea de todos ustedes. Así que agradecerles mucho, que pongan bien en alto la música clásica y esta expresión de arte, y que puedan publicarla y que puedan editarla. Y también está pendiente modificar la ley de medios, ¿sí?, de la ciudad, para que también tengan un apoyo, ¿no es cierto? No solo el esfuerzo de ustedes, no solo el aporte de la gente, no solo el mecenazgo, sino también que haya un apoyo público, porque debiera ser una cuestión de Estado, ¿sí?, que emprendimientos públicos y privados como el que ustedes realizan a través de la revista Clásica Va sean mucho más importantes para el Estado, ¿sí?, para la cultura. Me comuniqué con el ministro de Cultura, con Enrique Avogadro, estaba invitado, pero se tiene que repartir entre muchos eventos, pero sabe el esfuerzo de todos ustedes y quizás podríamos ver de qué manera podemos organizar algo con él. Él sabe del trabajo de ustedes, pero de ver de qué forma podemos poner en valor desde el Ministerio de Cultura de la ciudad, con el apoyo de esta legislatura, el trabajo de todos ustedes. Así que bueno, emocionado porque a mí la música clásica me encanta, la mamé siempre de,
de chico, y la tarea es esa. El desafío que tenemos es que llegue a todo el mundo, que nadie se pierda la exquisitez de ser trasladado a paisajes internos, que eso es lo que produce la música clásica y la música de calidad. Así que muchas, muchas gracias. Vamos a proceder ahora entonces a la entrega del diploma por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que acredita a la revista Música Clásica VA como de interés para la comunicación social y la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que en nombre de las y los legisladores, el diputado Claudio Cingolani, autor del proyecto que dio origen a esta declaración, hace entrega a los integrantes de la revista de dicha distinción. Bueno, por un lado, así, tengo otro papito, ahí está, otra foto. Bueno, es de ustedes. Me falta la foto. De esta forma entonces finaliza este acto en reconocimiento de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a la revista Música Clásica VA. Les y los invitamos a compartir un brindis que se servirá en el salón contiguo, en el hall contiguo, perdón, a este salón en instantes. Así que por su participación y por su atención, estamos complicados hoy. Muchas gracias.